Un factor importante que influye en el precio de última es el halving. El halving es un proceso de reducción constante a la mitad de la oferta de tokens última en el mercado. El objetivo principal del halving es contener la inflación de la criptomoneda mediante la reducción de la emisión de nuevos tokens. El proceso de halving de última es automático y está integrado en la propia blockchain. Ocurre una vez al año. Al principio se emitían al mercado 50 tokens última al día. Después del primer halving, la cantidad se redujo a 25 tokens y continuará disminuyendo hasta alcanzar un token al día en 2028. La oferta total de última está limitada a solo 100.000 tokens. Muchas criptomonedas utilizan el halving como herramienta de crecimiento. Sin embargo, en última se implementan las reglas de halving más estrictas y poderosas. Mientras que el Bitcoin reduce a la mitad su oferta cada 4 años, en última ocurre mucho más frecuentemente, una vez al año. El halving es una herramienta increíblemente poderosa para reducir la oferta, lo que puede generar un verdadero frenesí en el mercado. Cada participante del mercado entiende que cuando la oferta se reduce, el precio suele aumentar significativamente, por lo que es más rentable comprar un activo antes de que suba. El halving es un factor importante para aumentar el valor, aumentar la demanda y generar un creciente interés por parte de la comunidad criptográfica mundial. Está diseñado para respaldar la estrategia de hiperdeflación, fortalecer y aumentar el valor de última en el mercado de las criptomonedas.